En fin, me pone los pelos de punta. De persistencia tiene que estar guapo, tío. Qué pena que las gafas valgan tanto. Es el streaming que estoy viendo, ¿eh? Es terror en una nave espacial, el estilo de Space. Con las gafas. Hostia, Las entonces... gafas no lo veo yo guapas, ¿no? Tiene que estar más chulo eso. A ver si me acuerdo dónde lo dejé. Creo que fue en 318. Supongo que sí, que es este. Muy buena gente, por cierto. Bienvenidos de nuevo a la segunda noche de terror. A ver qué se nos avecina encima. Yo creo que hoy terminaremos lo que viene siendo la demo. Y ya veremos, empezaremos a ver cosas nuevas. Me faltan las misiones que te dan en la demo, las misiones secundarias. Y luego ve la principal. Vale, si mal no recuerdo, grabé aquí. Por ahí no había nada, por allí tampoco. El espejo, please. Vale. Hemos vuelto. Refugio Daniel. ¿Por qué no tengo equipada la escopeta? Digo, la pistola. Vale, la luz de momento la vamos a llevar apagada porque... What? Vale, okay. No llores, hija. Ah, mira, esta es interesante. Las piezas de repuesto casi que me vienen bien. Y están en aquella dirección. Estamos jodidos. Son demasiados. Bueno, el caso. Vamos a intentar llegar vivos sin que nos maten. A ver, que echemos un vistazo. Creo que por aquí ya miré y no había nada. O lo cogí. ¡Achú! ¡Achú! Perdón. Excuse me. Uy. Vale. Pajaritos. Espero que los pajaritos sean buenos y no hagan pupa. Vale. Tengo piezas. Pólvora. ¡Uy! Coña, que él no lo había visto yo. Vale, ahí hay algo que brilla. ¿Qué cojones es eso? Dime que no me has visto, por favor. Uy, qué mala pinta tiene este de que se vaya a mover. Date la vuelta. Cago en tu puta madre.
Vale. excuse me. Vamos a empezar de nuevo. Porque no me esperaba ya este cabrón aquí. No está la cosa para desperdiciar suministros tan rápidamente. Hijo de puta, qué pronto te ha enganchado. Pues sigo pensando yo que ese juego tiene que estar chulo. Pero para jugarlo con las gafas, por supuesto. Vale. A ver, ¿dónde está el espejo? Aquí. Lo que no me gusta, que ya lo dije en el otro capítulo, es el hecho de tener que pulsar el joystick para correr. Prefiero pulsar antes un botón para correr que no el joystick. Vale, está la voz de la niña. 378. Y luego está... Cuarenta y cinco, tres y 106. Vale, vamos a ir primero a por estas cositas que había aquí arriba. El problema es que el tío que está delante del maldito coche, sé que se va a mover. Vale, la luz se me olvidaba apagarla, cómo no. Típico. Oigo gente hablando aquí. Botellas tengo, sí. Mira, si lleva algo en la mano. No te des la vuelta. Sigue, sigue avanzando. No me has visto. No me has visto. No seas cabrón, ¿verdad? Venga. ¡Qué puta mentira! Venga, se, por lo menos el tío se espera a que me levante. Uy, la madre. Uy. Uy, qué mala pinta. Qué malísima pinta. Me parece a mí que tenía que haber elegido el modo ultra, super, mega fácil con puntería asistida. Soy un paquete para estos juegos, tío. Pero está guapo, está guapo. Ahí está la gracia. Si un tío de estos normalitos puede darte por culo, imagínate un monstruo de estos grandes. Ok, venga, vamos otra vez a por ello. Vale, esta vez vamos a probar una estrategia. Vamos a usar una mierda de estas.
Ahora sí, coño. Ahora sí, joder. No ha hecho falta usar nada. Esas cosas están apilando cadáveres aquí. ¿Pero por qué? Alguien les manda, Sebastián. Alguien les manda. Vale, ese pavo de ahí, cuando un tío tiene los ojos brillantes, es que malo es seguro. Así que no me voy a acercar mucho por la delantera del coche, ni tampoco voy a hacer ruido. Vale, hemos conseguido pólvora. Estaba por subirme al coche, comprobar a ver si hay algo. Vale, no veo nada. Vale, y aquí venían ruidos de gente hablando. Sonaba un tío diciendo: perdóname, perdóname, perdóname. Vale, le veo. Le veo. A ver, ¿dónde me indica que están las voces estas? Vale, ahí está la de la niña. Son demasiados. Aguántate, James. Hemos pasado por cosas peores. Ok. Estas cajas, si mal no recuerdo, no se podían romper, así que de momento no me voy a meter con ellas. Voy a ver este pavo si es bueno o es malo. ¿Aquí ya hay hierba o no? No, no hay hierba. A ver. No tiene buena pinta, Sebastián. Ten cuidado. Esto es nuevo. ¿Estás bien? ¡Uy, qué mala pinta! ¡No! ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Oh, my God! Ok, quédate ahí y yo me voy tranquilamente. No, Sebastián, no. No, no seas idiota. Ay, Dios, cómo odio a los héroes, macho. De verdad, ¿por qué no me puede tocar un cagón? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Run! ¡Run, motherfucker! ¡Run! ¡Quita! ¡Oh, my God! ¡Pero dejadme, cabrones, hijos de puta! ¡Aguanta, Sebastián! ¡Ya llegamos! ¡Hala! Venga, ¿quién tiene huevos a salir ahora? Yo no salgo hasta que se vayan. Tota, te dejan fino. Había cogido un hacha. ¿Dónde cojones está el puto hacha? Ah, vale, lo tengo equipado. Interesante. Bueno, a ver qué pasa. Voy a salir. Si todo sale bien, saldré vivo. Vale, se van. Me parece genial que se vayan.
Vuelven a la iglesia los cabrones. ¿Os habéis dado cuenta de que era todo una puta trampa, tío? Uy, uy. Ese parece que me ha visto. Excuse me. Vale, retrocede. O bueno, mejor, venga por mí. Mira, aquí estoy. Aquí. El problema es que altere también a los otros. Vale, no mires en esta dirección, por favor. Pasa de mí. Pasa de mí. Bien, bien, bien. No mires. No me has visto. No me has visto. Sí, hombre. Cago en tu puta madre. ¡Uy, la madre! Vale. Esto me parece a mí que nos lo vamos a tener que replantear muy estratégicamente, pero muy, muy, muy estratégicamente. Porque viéndolo visto, mala cosa. Quizás tenga que volver aquí cuando tenga armas mejores y tenderles a ellos una trampa, porque si no, menudo machaque, colega. Menudo machaque, o me dejo toda la munición para matarlo, o de ahí no salgo vivo. Lo bueno es que con el hacha parece que a uno de ellos por lo menos podemos machacarle bien. La estamina es muy importante a la hora de huir, y ya veo que tengo poquísima estamina. Encima, tengo la sensación que en los momentos de tensión, Sebastián corre menos. Cuando debería ser al revés. Vale, a ver si ahora me sale la primera como antes. Al montón, cabrón. El hacha me lo trinco. Esas cosas están apilando cadáveres aquí. ¿Pero por qué? No lo sé, Sebastián, no lo sé, pero no pinta bien, tío. Este hijo de puta tiene una pinta tremenda de que se va a levantar. Así que mejor no molestarle. Vale, la pólvora es mía. Y ahora vámonos a ver si podemos hacer otra vez lo de la iglesia, pero esta vez sin morir. Es que igual, a lo mejor, el que se levanta y entra por la ventana es este cabrón. Si lo mato ahora...
De todos modos, me viene bien por los suministros que tiene. Aunque me he quedado ya sin el hacha. Estoy viendo a ver si puedo acceder a la iglesia de otra forma. Vale, por ahí oigo a una tía gritar. Vale, no tiene muy buena pinta, ¿sabes? Vamos a tener que usar el arma. Vale, no tiene muy buena pinta la cosa. Oh, fuck. No. No seas cabrón, apunta. ¿Por qué no? Que me va a matar y todo. No recarga, ¿por qué no dispara, tío? Pero si tiene 5 balas en el puto cargador, ¿por qué coño no dispara? What the fuck? Ah, estas cosas son las que odio de los juegos estos. Que luego no entiendo qué cojones es lo que pasa. Tiene 5 balas en el puto cargador, ¿por qué cojones no dispara? Se queda ahí como atorado, como si quisiera recargar el arma. En fin, ahora. A empezar desde el principio, tío. Ni que lo estuviera jugando en modo difícil. Mamma mía. Bueno, también hay que entender que estoy al principio del juego, que ahora no tengo nada. Voy con la vida mínima, con una pistolita de mierda que tiene 6 balas. No me agrada de morir tantas veces, tío, porque me da la sensación de que me vuelvo torpe. No sé si es que la estoy cagando yo en algo, o ya de por sí es difícil, o qué mierda. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vale, ya tengo sustancia de este. Este también suelta sustancia, así que lo ideal sería meterle un... Bueno, no pasa nada, tranquilo. No pasa nada, lo matamos con esto y ya está. Tonto yo, tonto yo. ¿Ves? Si se recarga con cuadrado... ¿Por qué cojones antes no disparaba? Bueno, vamos allá, a ver qué podemos hacer.
¿Moriremos? ¿No moriremos? Seguramente que sí, que moriremos. El puñetazo me ha metido el perro. Vale, nice, nice. Sobrevive, sobrevive. Bien, bien, bien. Hemos sobrevivido. Muy mal, pero hemos sobrevivido. Aguanta. Sin ninguna puta mierda de munición, claro está, pero bueno. Vale, está claro que en este juego lo voy a pasar, pero genial. Chupi mega guay. Ah, qué generosos. Parece que el padre sabía defenderse. Pero llévate el cuchillo, cabronazo, llévate el cuchillo. Llave de la taquilla, vale. Estas llaves de estilo antiguo se pueden usar para abrir las taquillas de la zona de tratamiento de la enfermería Tatiana, de la enfermera Tatiana. Ok, me parece bien. Hay 32 llaves. Bueno, sí ha merecido la pena entrar. Solo por eso ha merecido la pena entrar. Madre mía, aquí sin puntería asistida va a ser esto culete de mono. Más pólvora. Vale, no te lo pierdas. Las ventanas por donde han entrado los monstruos. Vale, esa es. Mira, puedo salir yo también por la misma ventana. Vale, veo al tío que se está jartando, pero es imposible que me hayas visto, tío. Vale, si no se diera la vuelta, que es lo más seguro, que se dé la vuelta. Venga, gírate otra vez. El caso es que el perro me ha detectado, ¿sabes? Suéltame, suéltame, premio. ¡Ey! Con dos cojones. Este pavo no tiene nada. Vale, suministracos que me vienen de lujo. Lo ideal sería volver, crear un poco de munición. Porque es que me van a matar, voy a tener que repetir todo esto. Y repetir todo esto, caca de la vaca. Caca de la vaca.
Esto parece tranquilo, pero fíjate tú. Es que estoy viendo que con un solo golpe me van, vamos, me van a hacer trizas. No debería estar haciendo ruido, ya estoy haciendo ruido. Vale, archivos. Unión. Unión ofrece un equilibrio ideal entre el encanto de una ciudad pequeña y las comodidades de una vida moderna. Rodeada por varias maravillas naturales, venga y regrese a una época más sencilla, donde las amigables y cálidas sonrisas de los residentes resultan reconfortables y familiares. Aléjese del ajetreo y el barullo y venga a un lugar que le dará la bienvenida con todos los, con los brazos abiertos. Si es que ya me invento esta cosa y todo. Unión, nos alegramos de su presencia. Si ellos lo dicen, yo no me alegro de estar aquí. Esa puerta de atrás parece que bajan unas escaleras. Vale, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer va a ser... De todos modos, parece que no se abre. Pues entonces nada, no hay que volver aquí. Genial. Otra foto de esas raritas. Vale, vamos a tunearnos la vida un poco. Creo que merece la pena. La vida y la estamina. Pero, primero, bueno, igual si me tuneo la vida me curo automáticamente. Así que vamos a aprovechar eso. Y así no hay que tomarse el café y si salimos heridos podemos volver a tomarnos el café. Porque sí, aquí te curas con café. ¿Qué hace gato? ¿Le va a sacar brillo? Vale, vamos a ver. Hola. ¿Ha traído algo con usted? ¡Qué susto, coño! Excelente. Hay llaves que abren puertas de percepción, pero esta no es de esas. Esta es más mundana, pero también útil. Adelante. Abra una. Sus contenidos serán más útiles en sus manos que aquí guardados. ¿Eso qué es? Pólvora. ¡Vete a la mierda! Para eso... Caca. No lo entiendo. Este lugar... Tú es como Beacon. Pero no es Beacon. Esto es Union. ¿Lo es? A mí todo me resulta familiar. Estas paredes, la silla, usted, para mí es como si nada hubiese cambiado. Es que es verdad, tío, esta pava salía en Beacon. A ver qué cojones tiene que ver con Unión. Tampoco sabemos si es real, es algo que está en nuestra cabeza. En fin. Toca comerse el tarro. Vale, lo primero. Salud. Y vamos a ponernos... Aumenta el máximo de barra de salud.
Eso nos daría un poco de vida. Ahora la cuestión está si aumenta el máximo de barra de resistencia, que creo que es la estamina, o aumenta la salud recuperada tras restablecerte desde un estado próximo a la muerte. Que esto va a ser que no, por lo que estoy viendo. Uy, espera, que es que le tenía puesto... Ah, venga, esto. Así me curo más. Como no puedo más... Vale, tengo fabricación. Puedo fabricar balas. Con dos de pólvora fabrico... ¿Cuántas fabrico con dos de pólvora? Con tres flores fabrico uno de jeringuilla. Vale, con una... Para fabricar una bala necesito dos de pólvora. Y jeringuilla... No puedes fabricar este objeto porque ya llevas la capacidad máxima permitida. Vale, esto sí que lo voy a mejorar. Que se necesita 80 piezas. O sea, que ni siquiera puedo todavía mejorarlo. Me cago en la puta, tío. También necesito mejorar el tiempo de recarga. Ah, a tientas busco la burra. ¿Qué cojones? Vamos a ir primero así. Ya que estoy aquí, voy a grabar. Que, aunque parezca poco, he hecho bastante, ¿eh? Y estos juegos son de mucho grabar. Si no quieres morir una y otra vez, graba, 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 graba. ¿No quieres morir? Si quieres morir y empezar desde el principio, yo grabé. Verás qué alegría te va a entrar cuando hagas un buen tochaco, ¿sabes? Y luego de repente mueras y digas ¡no! Ahora tengo que hacerlo todo desde el principio. ¿No ves? Me he curado. Genial, de lujo. Bueno, ya sabéis que no tengo munición. Veo algo brillar en aquel coche. El caso es que también oigo a alguien suspirar cerca. Mira, lleva un puto hacha, me viene de lujo, tío. Si consigo matar a esta pava, me viene de lujazo. Date la vuelta, es... Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Sebastián, me cago en tu madre, corres menos que la hostia. Se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta, se va a dar... Uf. Vale, esas cajas... ¿Qué demonios he cogido?
Piezas de armas, ya tengo 10 más. Vale, están las cajitas estas de los cojones. Pero es que me da miedo romper el hacha, tío. ¿Esto qué coño es? Fusible, un pequeño fusible de tipo bloque que pertenece a una caja de fusibles. Desafortunadamente no se puede usar para reparar las cajas estropeadas. Este componente se puede utilizar para fabricar objetos útiles. Me parece bien, me parece de lujo. Ahora, el problema es, si uso el hacha, ¿se romperá o no se romperá? Vale, parece que no se rompe. Vale, ya tengo otros 10 más. Pronto tengo ya para mejorar menos la potencia de fuego. Bueno, vamos a seguir ya alguna misión porque estoy viendo que si no, no termino. Vale, muchos suministros sí, pero lo que es munición y eso no te dan nada. Veo algo debajo de la camioneta. ¿Qué es? Dame munición. Dame munición, please. Más pólvora. Joder, con la mierda de la pólvora. Allí veo unos pocos matándose, que eso ya me acuerdo de la demo. No hay nada, ¿no? Vaya puta mierda. Ay, compañero. No estoy seguro, pero creo que allí se ve algo que brilla. Pero vamos, antes vamos a hacer esto de aquí. Vale, solo veo a uno. Veo que tarda bastante en reaccionar. Se para ahí en medio. Es una tía. Yo pensaba que era un tío y es una tía. No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la vuelta, por favor. Please, please. Ok, genial. He sentido ruidos por detrás mío, pero no veo nada. Vale, otra que ha caído. No recuerdo tampoco si por aquí había más enemigos.
Vale, ya tengo piezas, ya puedo mejorar la potencia de fuego. Vale, a ver qué tenemos aquí. Creo que es munición. Vale, dos de munición. Cartuchos de fusil de precisión, o sea que ni siquiera me sirven. ¡Yupi! ¡Qué genial, genial, genial! Vale, fusil de precisión roto. El cuerpo de este fusil de precisión está seriamente dañado. Con las piezas apropiadas se podría reparar, pero su anterior propietario no anda cerca para decirnos dónde podríamos encontrarlo. Salvo el cañón, todo parece estar bien. Necesito encontrar piezas para arreglarlo. Vale, registro del comunicador. Piezas de repuesto. Vale. Estamos en el tejado del edificio que hay junto a la oficina de turismo. Me han estallado el cañón del fusil de precisión. Necesito piezas de recambio inmediatamente. Las piezas se encuentran en el cobertizo de suministro frente al taller de reparaciones de Unión, subiendo todo el resto por la esquina noroeste de la ciudad. Está justo al borde de la brecha. Venga, joder. Kitty, me importa una mierda donde estén. Tráemelas antes de que estos monstruos consigan subir aquí. Joder, ¿por qué siempre me tocan las tareas peligrosas? Tú verás. Este pavo aquí, vale, sí, te acabo de oler todo el ojete, pero bueno. Bueno, tres balitas que nos pueden ayudar a defendernos algo, aunque sea poco. Vale, analicemos. Restaurante Kingston. Tengo que encontrar el taller de reparaciones. Espero que no sea eso. Ese se está poniendo fino, tío. Está allí golpeando a alguien. No veo mucho peligro por aquí, pero el problema no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Dice que estaba en un cobertizo. Puede ser que sea este cobertizo. Si esto fuera el taller, claro. Como aquí tampoco es que haya un mapa que sea preciso. Hostia, espero que los monstruos no respawnen, tío. Vale, eso no me ha gustado. No veo una puta mierda. Podría tener al monstruo delante mío y no verle.
Esta, por mis santos cojones, que si no llego a venir por la hierba, esta me coge y me mata. Seguro, seguro, seguro. Porque de la forma que estaba puesta la cabrona, estoy segurísimo que me hubiese matado. Aquella peña está bastante lejos, así que no creo que me vean. Lo ideal sería cargarse a ese de ahí arriba para que no dé avisos ninguno. ¿Qué podemos ver desde aquí? Veo tres. Esa lleva algo en la mano que parece una caja de pólvora. Espero que no tengas tanta vista como para verme. Vale, allí está el coche ese que me mencionaban en la misión. Creo que allí había o balas de ballesta o la propia ballesta. Pero claro, veo a uno, dos, tres. Y si mal no recuerdo, había alguno que otro más escondido. Al menos de momento. Tengo un hacha para defenderme si vienen. Uy, uy, aunque lo recuerdo vagamente, pero no me apaña mucho. Este fue el pobre que fue a por las piezas de reparación. Vale, vuelvo a tener munición. ¡Madre, qué sangría, por Dios! Si aquí hay rojo para hacer gazpacho a mansalva, tío. Vale, clavos. Estos largos clavos de acero inoxidable son como los que normalmente se utilizan en construcción. Sirven muy bien de metralla. Estos componentes se pueden usar para fabricar objetos útiles. Esto será para hacer una especie de bomba o algo así. Vale, ahí veo también otra cosa. Tubería de metal. Un trozo de tubería de acero un poco oxidado en los extremos. No sirve de mucho como porra. Además, tiene armas de fuego. Estos componentes se pueden utilizar para fabricar objetos. ¿Me servirá esto para utilizar, digo, para crear el ese del fusil? Dios mío, seguro que a más de uno os parece que el juego no da terror, pero os aseguro que cuando estáis dentro del juego da mucho terror. Me siguen faltando las malditas piezas, tío. Lo que sí puedo es mejorar la potencia de fuego.
Vale, todo lo que tenía que mejorar en la pistolita esta está bastante bien. De momento es lo que tengo, no me hace ilusión mejorarlo, pero es que si no lo mejoro, no voy a tener con qué defenderme y voy a tener que gastar el doble de cosas. Vale, sé que por aquí había varios coches en los que había enemigos debajo. El problema es que no recuerdo en cuál de ellos era. Ese hay uno debajo. Dime que no me has visto, por favor. Ah, sí le he dado, tío, le he dado. Ah, oh, qué asco, de verdad. Muérete ya, muérete. ¡Hala, venga! Vale, más piezas de repuesto. Más pólvora. ¿Eh? Aquí que salía. Ah, vale, poner, tocar la bocina. El tren, también recuerdo que el tren había una chungada ahí, que te cagas. Vale, ¿cómo andamos de misiones? Tenemos esa. Esta sin duda me está marcando dentro del tren, tío. Por aquí no puedo entrar, genial. Esta pava no tiene pinta de que se vaya a levantar, pero fíjate tú. Vale, allí sí veo uno.
¿La habrá oído? ¿No la habrá oído? No, no la ha oído. Muy bien, genial. Dios, esos putos ruiditos, tío. Vale, a ver si me sale bien la cosa. Veo que se espera bastante tiempo allí. El problema de lo que voy a hacer ahora es que esté acompañada. Vale, ni se ha coscado. ¡Oh, y la hostia! De aquí no salgo vivo. Oh, fuck. La putada es que tengo que volver, ¿sabes? Motherfucker, ya no sé ni lo que hago, pues me he quedado un montón de cosas en el tren, tío.
Muy bien, genial. ¿Por qué no? Ya que lo tengo, voy a defenderme. Genial, una puta cámara aquí. No tiene pinta de que se vaya a mover, pero vete tú a saber. Bolsa mejorada. Para llevar balas de pistola adicionales, como si eso me fuera a servir de algo. ¿Acaso voy a llegar a tener muchas balas? ¡Qué hijos de puta! A ver, ¿cómo demonios pasó eso si el señor Sebastián solo sabe agacharse? A tomar por culo, tío. ¡Puta madre, colega! ¡Hostia puta! ¡What the fuck! No es por nada, jugarlo en modo fácil. Así de claro, si queréis disfrutar ahí a pleno rendimiento, jugarlo en modo fácil y no os compliquéis como yo. Eso está más que claro. A no ser que seáis sadomasoquista, no cojáis ni el modo normal ni el modo difícil. ¿Qué cojones hago yo aquí? ¿Oh? Tendrá auto guardado de eso. El problema es que ahora no sé qué he cogido y qué no he cogido. Bueno, lo de aquí parece que sí lo he cogido.
Vale, lo que voy a hacer va a ser hacer el mismo camino que antes. Si me acuerdo, claro. Si me acuerdo dónde está el mismo camino que antes. Vale, voy a parar un momentito que he visto que alguien ha comentado. A ver. En todo lo que se menea. Vale, no puedo ver tu comentario. Muy buenas, compañero. Bienvenido, bienvenido al stream. Dame un segundito que no veo tu nombre ahora. Josfran, ah, mira, Josfran, tío, ¿qué pasa? Muy buenas, tío. Ahora no me acuerdo dónde estaba el vagón de tren ese, tío. Ah, míralo, ahí está. Vale, aquí va a salir ahora Monseñor Pavo, que me va a atacar. ¡Vamos, nene! ¡Cómete esa! Vale, no veo nada por aquí. Hubiera sido guay haber guardado el hacha para el otro pavo. ¿Qué pasa, Josh? ¿Qué te cuentas, tío? Esta puta mierda te la tienes que tragar, sí o sí. ¿De qué trata el juego? Pues, uf, ¿cómo te lo explico? Es que es largo de explicar. Pues va de una especie de sueño en el que están metidos un mogollón de gente, mogollón de personas, en la que todo se va a la puta mierda, se mete un asesino, empieza a volverse todo como un caos tremendo, la gente empieza a convertirse en monstruos. Y tú tienes que escapar de ahí. Básicamente, así resumiéndolo súper, súper, es eso. Estamos un poco mal con la puntería. La sensibilidad, tío, la sensibilidad. Tiene una sensibilidad demasiado alta. Pero vamos, gracias por lo que me toca. Ya mejorará, no te preocupes, que ya mejorará la sensibilidad. Digo la sensibilidad, la puntería.
¿Y cómo es que no conoces este juego, compañero, si esta es la segunda parte ya? Quiero cargarme aquel ceporro. ¿Por qué no se ha alterado si estaba dentro del rango? A ver, que alguien me lo explique. Bien, de lujo, genial. ¿Por qué no? Qué puta cacada. O me hago de munición y de cositas guapas lo antes posible, o aquí no sobrevivo. Demasiadas muertes ya esta noche. Yo estaría corriendo como un desgraciado. Sí, yo también, tío, pero el problema es que necesito suministro para poder avanzar. Si tengo un puto mapa, tío, yo aquí volviéndome como loco y resulta que tengo un puto mapa, macho. Vale, vamos allá. A ver, apunta bien. A ver si esta vez sale mejor. Esta vez le he reventado a la primera, tío. Toma, cabrón. A medida que vaya mejorando el personaje, ya irán cambiando las cosas. Moriré menos, será menos chunga la cosa. Al menos esto sí nos viene bien, la llave viene de lujo. Si pudiera cargarme a ese cabronazo sin que me viera. Thank you.
Vamos, date la vuelta, pero no corras, hijo de puta, no corras. Me cago en todo lo que se menea, tío. Qué carrera se ha echado el cabrón. Mierda. Eso de nadie se queda atrás no existe aquí. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Bromías? Estaba deseando divertirme un poco. Estoy harto de proteger técnicos y correr como una. Sí, pues mira lo que habéis durado. ¿Qué coño era eso? Fuese lo que fuese, parece que estuvieron aquí. ¿Pero a dónde han ido? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, me marca y todo dónde están. Más señales. Localizaciones. No sé si encontrarme con esos dos. Parece que han desertado. Pero por otro lado, las armas son útiles. ¿Qué hacemos, Jofran? ¿Vamos a echarles una visita a estos tíos o no? ¿Tú qué me recomiendas, amigo? Es que ese pavo es el que me da miedo, porque es que se gira para acá, tío. Y no tengo parapeto ninguno donde esconderme. Porque no sé exactamente. ¡Claro que sí! ¡Venga, a correr! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo coño me ha dado? No tiene buena pinta esto. No tiene buena pinta porque no saben subir, si no me habían machacado ya. Como no tengo ni idea del juego, prefiero que hagas lo que quieras. ¿Tú has jugado alguna vez a algún Resident Evil, Silent Hill, Alan Wake? Pues el mismo rollo.
Solo que aquí los suministros escasean como una cosa mala. Vale, entonces son tres los que hay ahí. Igual debería hacerme alguna misión secundaria de esto. Vale, ¿sabes qué? Sí, nos vamos ahí y vamos a hacer alguna misión secundaria a ver si conseguimos suficientes suministros como para aguantar. Voy a ir a la mesa de trabajo. Voy a crearme al menos un par de munición. Por lo menos que lleve 4 o 5 balas. Está difícil el juego, ¿eh? Son peligrosos, pero les falta cerebro. No creas, ¿eh? No creas. Lo jodido, a la mínima que te ven con el rabillo del ojo, van a por ti como, vamos, como si fueras el desayuno. Vale, vuelvo a tener 100. Sigo pensando que debería mejorar la fuerza de la pistola. Y ahora fabricar munición. Vale, podría fabricar 26 balas si gasto todo, pero como no voy a gastar todo, creo que de momento voy a gastar solo esto. 5 balas. Vale, hemos conseguido un logro también. Pues está muy guapo el tío. No sé exactamente de dónde eres, Hofran, pero si eres de aquí, de España, si te gustan los juegos así de terror, este juego está a 20 euros. No vale mucho más. Uy, 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 uy. Vale, no me gusta el hecho de que este tío está aquí arriba, pero el coche está encendido. A ver si va a sonar la bocina. Vale, tiene munición. Allí veo algo también. Cualquiera se mete ahí, colega. Total, si te metes ahí te ponen fino, pero rápido. Cuidado con ese coche, que es el que tenía el enemigo debajo. Bueno, al lío. Vamos a intentar hacer lo que está marcado. En teoría no debería haber enemigos por aquí. Digo en teoría. Cada vez que suena el puto pitido de los cojones, chacho. Tienes un ordenador para bajar ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Lo vas a ir contigo? Para bajar ahí, ¿verdad?
Vale, o sea que los pavos estos o están aquí o han estado aquí. Cerrado, genial. Vale, más munición. Yo no sé qué es peor. ¿Que te den munición o que no te den munición? ¿Qué es peor, Jofran? ¿Y a ti qué te parece, compañero? Polvo de humo. Polvo seco que produce una columna de humo cuando se expone a las llamas. Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles. Encuentro cada cosa por aquí, tío. Genial, puertas que se cierran solas. La botella siempre viene bien. Vale, de lujo, eso me viene genial. Me voy a reja, compañero. Depende, si te dan mucha munición es probable que te encuentres a un boss. Por eso lo decía, compañero. Por eso lo decía. Porque cuando te dan mucha munición es que algo peligroso se acerca. Uf. Dudaría en ti. Te veo ahí muy... Pero si no pasa nada es bueno. Es que la mayor parte de las veces sí pasa. Ese es el problema. Este tiene toda la pintaca que se va a despertar, tío. Vale, una habitación a lo lejos y aquí hay una puerta. Nada. Otra cámara. No. Qué hijos de puta. O sea que mataban gente, colega. Wow. Vale, recuerdo vagamente haber estado aquí. Estoy bajando, pero no debería, porque ha dicho el tío algo que me ha puesto los pelos de punta. El caso es que no parece que haya mucho peligro. El problema es al subir, que es lo que me estoy oliendo.
Este ordenador aún funciona. ¿Pero qué? ¡Ay, la madre! ¿Dónde coño me he metido? ¿Qué dijo que me tuve que ir? No, nada, nada, tranquilo. No te has perdido nada. He seguido la misión... La misión secundaria esta que estoy haciendo. He encontrado ya a los dos tipos y han dicho que iban a matar a gente. Vale, me he como teletransportado, tío. Tío, es que esto tiene una mala pinta. Uf. Esto no va a terminar bien, tío. Ya lo verás. Uy, oscuridad. De lujo. Tengo miedo. Mira, ¿sabes qué? A la puta mierda. Esto pinta chungo. Ya vendré aquí cuando tenga una escopeta o algo. Es que no me gusta, no me gusta, tío. Y con una pistolita de mierda solo no me atrevo a entrar ahí. Este tiempo de carga tan grande, antes no ha durado tanto. Vale, mucho estaba tardando. Ok, hemos vuelto a la habitación en la que estábamos antes. Ahora viene la parte en la que subo y me atacan. ¿Lo has escuchado, no, Jofran? Una puerta abriéndose y cerrándose. ¡Ay, Dios! ¡Ay, la madre! Why? Why me?
Muy bien, genial, no puedo salir. Y uno de ellos tiene un puto hacha, ¿sabes? Ya no está el cuerpo, se lo han llevado, tío, se lo han llevado. Míralo, ahí lo tienes. Oh, tío. ¿Por qué no en vez de atraerlos no los aleja? Porque me dan suministro, Jofran. Cuando los mato me dan una especie de líquido que me ayuda a mejorar mi personaje. Cuanto más tíos mate de esto, más fuerte me hago. Si no fuera por eso, haría lo que tú dices, compañero. Sería lo ideal, alejarlos. En fin. Lo único que se me ocurre es hacer más o menos lo que tú has dicho. Alejar al que está en la carretera e intentar cargarme al que se está machacando al cuerpo. Me cago en tu puta madre, ¿y esta cómo coño estaba aquí? Quieta, no me obligues a ser malo. Y el otro hijo puta me ha escuchado, ¿sabes? Igual hasta me viene bien. Porque si se acercara para acá, cuando se dé la vuelta, puedo matarlo. Si se acercara, claro. Mata al del hacha de un tiro a la cabeza. Uy, si se pudiera con este arma, tenlo por seguro que lo haría. Thank you.
Quiero tu hacha, maldito cabrón. Quiero matarte. Vale, me ha visto. No estoy seguro, pero por el ruido parece que se ha ido para el otro lado de la puerta. Me va a costar matar a este hijo puta, ya verás. Si en el fondo quiero que me vea. Vamos, venga, aquí estoy. Ya me ha visto. No te gires, no te gires, no te gires. Bien, bien, nice, nice. Soy la noche, trofeo. ¿No ves? Ese es el líquido que te digo, Hofran. Vale, mapa. Vale, vamos a ir aquí. Que está bastante lejos por lo que veo. Ey, 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 ey. Señorita, ¿usted qué desea ahí?
Vale, un taller así, abierto, con la luz encendida. Prepárate para lo peor, Aidan. Lo sabía. Para eso me ha venido que te cagas el hacha. Qué cabrones. Menuda trampa te tenían aquí. Eso es un puto enemigo. Vale, nice, nice. He encontrado algo. Vale, allí veo más, pero cualquiera se acerca con ese allí. Tengo que elegir entre este que está aquí tumbado, que igual se despierta ahora cuando coja esto. Uff. No puede hacer ruido ninguno. Fuck. En fin, creo que lo vamos a intentar una vez más y lo vamos a ir dejando. Creo que por hoy ya hemos visto bastante y hemos muerto bastante. One more, vamos a intentarlo una vez más. A ver si podemos llegar esta vez a sobrevivir y no morir. Pero está guapo el juego, me gusta el rollete que veo. Vete a la puta mierda. Cuanto antes lo digo, peor lo hago. Una más, Jofran, una más, tío. No me quedo a gusto si no lo...
No quería haber usado el hacha, pero me han obligado a usarlo. Vale, volvemos a lo mismo. Por lo menos estamos aquí cerca, ¿sabes? Vale, en cuanto coja las balas de escopeta esa, se despiertan. Así que de momento... Si te das la vuelta, bellezón. Pero ¿cómo demonios me ha visto, tío? Pero si estoy detrás del coche, colega. ¡Qué puto asco! Se parece a las witches de... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios, qué carrera se ha echado, colega! No me acuerdo cómo se llamaba el juego este de los zombies. No. El problema es que ahora no sé dónde se ha ido. O sea, que ha salido corriendo para allá, pero no tengo ni puta idea dónde ha ido. No la veo, tío. La oigo, pero no la veo. What the fuck? ¡Hostia puta! ¡No! ¡Corre! ¡Corre porque esto tiene mala pinta! Está buscando la cabrona. Vale, te veo. Te veo. Vale, creo que si vuelvo ahí otra vez por detrás de ella, puedo apuñalarla. Vale, me lo está poniendo fácil. Creo que con otro apuñalamiento por detrás debería caer.
Estas tías recomiendo, pero vamos. Sí, dos apuñalamientos por detrás y caen rápido. Vale, y su cuchillo no lo puedo coger. Uy, me ha salido ahí un acento, su cuchillo. No, no puedo cogerlo. ¿Qué tienes tú para mí? Vale, bolsa de munición mejorada. Pero ¿para qué quiero yo esto si nunca voy a tener el tope de munición? Tío, no quiero volver a encontrarme otra vez con una tía de esas, macho. Es que yo también voy con la puta luz encendida. Tú verás, ¿cómo no me van a ver así? Ni siquiera me doy cuenta cuando doy a la lite. No quiero ir por ahí. Vale. ¿Qué está pasando? ¡Oye, tío! Diario de una mujer. La anotación final de este diario está escrita a mano temblorosa. En esta casa hay algo conmigo. No puedo verlo, pero siento su presencia. Creo que no quiero verlo. Puedo oír esas cosas horribles ahí fuera. Están por todas partes. Tengo miedo de salir, pero también de quedarme dentro. Estoy temblando, pero no de miedo. ¿Por qué hace tanto frío? Hace mucho frío. Voy a morir. ¡Oh, wow! No me deja salir. Está pasando. Y me llama, me dice Sebastián. Viene a por mí. Tengo que salir de aquí. Mala idea.
Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. ¡Oh! ¡Oh! Me cogió. Adiós. Madre del amor hermoso. Se ve que estaban fuertes las drogas que tomaron los desarrolladores. Esa es buena, tío, esa es buena. Pero está guapo, ya te digo, Jofran, tío. Es una pasada de juego. Merece la pena jugarlo, se pasa mucho miedo. Dice la podría. Sebastián. Está guapo. Está todo el mundo movido tan rápido hacia ti. Mola. Viene a por mí. Tengo que salir de aquí. Al menos sé que cuando está la distorsión esa es que ya anda cerca. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Ay, la madre, de esta no salgo. Yo usaría un truco, le enseñaría a su objeto, le pondré un espejo de... Escapar. Ayúdame, compañero. La 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 la.
Venga, nena, vete por la puerta. Eso. ¿Y ahora qué demonios pasa? Uf. Usa el poder. Ok, parece que he escapado. ¿Me he imaginado eso? No. Ha sido... Creo que real era. Vale. Tenemos una diapositiva. Pues nada, tío. Tenía pensado llegar a la casa. A ver si tengo algún cerca, algún punto para guardar. El caso es que la casa la tengo cerca. Pero ya llevo 2 horas y 16 de directo. Mira, y ahora los muebles están de puta madre. Otra puta trampa, verá. Que veo la casa ahí cerquita, tío, la veo ahí mismo. Que ya me da palo y todo. Ah, mira, una mesa de bricolaje. No sé exactamente para qué me van a servir estas cosas, pero bueno. Creo que me voy a hacer 3 balas más.
De tiro. ¿Esto qué demonios es? Desbloquea mejoras de nivel 2 para potencia de fuego, capacidad de munición, cadencia de tiro. Vale, piezas de arma de alta calidad. A ver, que me lío. Vale, ya que estamos voy a llegar. No tiene pinta de que de aquí no voy a salir. De suministros debajo. Tengo que ir ahí. Oficina de turismo. No te vas a creer. Hacia la oficina de turismo. Puf. Pero ¿por qué demonios tiene que entrar esta bruja asquerosa?
¡Ay, tu puta madre! Holy fuck, sabía yo que esto no iba a salir bien. Este es el puto almacén que decían, pues si llegase por esto, tío, yo no entro aquí. Aunque ahí hay como... Sí, pero eso lo de arreglar los coches, el cuerpo ese es donde se mete. No es ningún almacén. Vale, no me gusta nada, nada, nada. Vale, ¿sabéis qué? Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Hemos muerto un montonazo de veces, pero por lo menos estamos siguiendo una historia secundaria bastante chula. A ver qué cojones nos encontramos ahí, que eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego, Jofran. Adiós. Gracias por pasarte, tío.